Hey everyone, we got a special show today here on our How I Shot It live interviews in the Magmod community. Today we're going to actually be doing it all in Spanish. So I've been practicing my Spanish. Hopefully we'll see how that goes. And we got Christian Cardona. So real quick, for those who are, this is something new to you, if you're watching this on YouTube, for example, we do these How I Shot It live interviews in the our Magmod community. We do this once a week. And we pick some incredible photographers from all over the world. Christian happens to be from Bogota, Colombia. And then we do these interviews where we basically bring them on and allow them to talk a little bit about some of these images and how they're creating them and using Magmod modifiers. So like I said, this is going to be a special show. We're going to be doing it in Spanish today. And I'll try to kind of chime in occasionally here and there and explain in English just real quickly what we're doing. So look at we already got folks like Jarek saying no hablo español. It's all right, Jarek, you'll be just fine, man. You can hang in there with us. Entonces hablamos español, ¿no? Hola, Trevor. Hey, Christian, ¿cómo anda? Muy bien, hablas muy bien español. Ah, estoy practicando. Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Vamos a ver Es cómo como mi anda. inglés. Entonces la cosa que está lindo de las fotos es que se puede hacer cualquier idioma y la gente puede apreciarlo igualmente, ¿no? Sí, no hay problema por eso. Lo pueden ver en cualquier idioma y no lo entienden. Sí, exactamente. Entonces, Christian, decinos rapidito, está de Bogotá, Colombia, ¿no? Sí, aquí en esta parte de Sudamérica, parte Sí. norte de Sudamérica. Qué bien, qué bien. ¿Y hace cuántos años que están sacando fotos entonces? Llevo 20 años casi como fotógrafo escolar, hago mucha fotografía escolar, pero como fotógrafo de bodas llevo alrededor de casi 7 años. 7 años. Qué bien, qué bien. Y lo que siempre me gustó de tus fotos es que la forma en que usas la luz. Y hace muchos años que está practicando así como usar los speedlights y cosas así. Sí, siempre, desde que empecé a trabajar con los senior portraits, con los retratos de graduación, usaba modificadores, fueran softbox o geles. En ese momento eran papeles que ponían los flashes. Era un poco artesanal, pero con el tiempo, cuando vi la promoción de Kickstarter de Magma, creo que fue de los primeros backers, de hecho, del Kickstarter de Magmod. Y empecé a usarlos desde entonces. O sea, ¿ya cuánto tiempo lleva Magmod? Como Ya. 4 años y medio por ahí. Bueno, desde entonces. Y me cambió muchísimo el flujo de trabajo porque yo cargaba muchísimo, muchísimo, muchísimo equipo. O sea, yo era como, no sé, tres, cuatro maletas para ir a una sesión de fotos. Eso me cambió bastante gracias a eso. Y bueno, también se han reducido los equipos en los speedlights y todo como que ha sido más, se ha vuelto más fácil. Pero sí, llevo alrededor de 7 años ya como fotógrafo de bodas. Qué bien, qué bien. No, yo estaba en lo mismo, que siempre llevaba muchas cosas, era muy pesado y ahora es como tan fácil usar las cosas de Magmod. Y también me gusta porque cuando hay mucho viento, no tengo que preocuparme con las cosas así. Dañé muchos octavox con el viento y cuando se caían, se doblaban y armarlos era bastante. Todavía uso algunos pequeños, pero ya no son esas super cajas de luz que usaba antes que eran, pues dan una luz muy bonita, pero son increíblemente complejos de llevar y más cuando no tienes tiempo. También usted viaje mucho, entonces te vas por muchas partes. Siempre estoy mirando y está diciendo, oh, Christian está en Panamá, Christian está en Perú, lo que sea, ¿no? Y antes Sí. de que hablamos que de algunas de tus fotos, decinos rapidito, tiene algunos workshops de que se llama Beyond Light, ¿no? Sí, gracias al video que hice con ustedes en Miami, mucha gente, digamos, como que me puso en el radar y empezó a conocer mi trabajo. Entonces me empezaron a llegar invitaciones para hacer talleres en varias partes. Qué Este bien. año he pensado uno en San Francisco. Uno en Guadalajara, otro en Lima y otro en Venezuela. Qué bien. Qué Ah, calidad. posiblemente en Argentina. Yo quiero ir a uno. Oh, de hecho, voy a ir a todos. Mi No, y ustedes esposa. me han apoyado un montón. Bueno, ustedes me han apoyado un montón para que eso esté pasando. No, no era algo que tenía considerado como, es decir, no, nunca había pensado entrar a dar talleres, pero pues aprovechando la oportunidad que me han invitado, pues he organizado algo que creo que ya tuvimos un primero en Ciudad de México y nos fue muy bien. Qué bien, Christian, me encanta.
como te digo, tu trabajo es excelente, es muy excelente. Entonces, con eso, vamos a mirar alguna de tus fotos, ¿está bien? Perfecto. Entonces, si puedes compartir tu pantalla y mostrarnos una foto y si puedes hablarnos de cómo hiciste la foto, qué estaba pensando, cuáles son algunos de los modificadores que estaba usando, cosas así. Ah, bueno, esta fue una boda en Cartagena el año pasado, como hacia noviembre, diciembre del año pasado. Como en toda boda, pues el tiempo es mínimo. Este fue el momento en el que la novia acababa de terminar de alistarse. Estábamos en un hotel muy bonito, pero yo ya había salido con ella a hacer una sesión previo a que se pusiera su vestido, y ya cuando queríamos hacer las fotos con el vestido, ya pues ya había llegado el papá, ya teníamos que salir para la iglesia, ya no había tiempo, la verdad. Lo que nos tocó hacer, este es un pasillo muy pequeño que hay para salir hacia la calle. Y me faltaba algún retrato de la novia ya con el vestido. No había tenido el tiempo de hacerle el vestido con el velo y todo lo demás. Entonces me estaba haciendo falta esa foto. Y lo que hice fue poner un gel naranja al fondo del pasillo. ¿Esto se ve el cursor? Ok, bueno, al fondo, esta parte que ven como más amarilla, es un pasillo muy, muy largo. Puse el speedlight a nivel del piso hasta el fondo, fondo, fondo del pasillo. Y el otro, este tenía un gel naranja, un Creative Gel. Y de este lado puse dos grids con el sphere para poder concentrar la luz. La primera vez lo puse solamente con el sphere, pero toda esta área de acá se me contaminó con luz. Ven acá. Entonces, como me estaba dando tanta luz, puse dos grids y los puse hacia ella para que me diera solo este pequeño golpe de luz acá y no me contaminara. Lo que hice fue poner mucha potencia en el flash trasero y en este poca potencia. Esto fue cuestión de 1 o 2 minutos, no fue más tiempo porque realmente ya no teníamos más tiempo, y tuve la suerte de lograr esta foto, pero fue bastante, bastante rápido. Usé un lente 16-35. Qué bien. Ya, voy a explicar rapidito en inglés y ver si entendí bien cómo hiciste. ¿Está bien? Dale, perfecto. Entonces, so just in English, real quick, guys, you put an orange gel behind him, behind her, I'm sorry. And that orange gel, you had it turned up pretty high power. And then you had a flash to the left with a two grids and a sphere. And that was just adding that little bit of light on her face there by her eyes. That you did the two grids because you wanted it very controlled. You didn't want that light spilling onto the wall as well. Is that correct? Perfecto. Muy bien. Entonces, hay muchas personas están comentando. Chad Winston dice, me gustan tus fotos. Y así él dice, that's all I got. Hace mucho que no practico mi español. Está súper bien. Entonces, Christian, y dijiste que solamente como 2 minutos, algo muy rápido, ¿no? Casi siempre en las bodas me toca así. Normalmente cuando no tengo una sesión preboda o trash, el tiempo de retratos con los novios es muy limitado. El tipo de bodas que suelo hacer son bodas pues de un perfil alto, entonces suelen ser bodas muy sociales más que bodas, digámoslo, convencionales. En ese sentido, tengo que hacer muchas fotos familiares, muchas fotos grupales, entonces le dan mucha prioridad a esas fotos, y las fotos creativas pasan a veces a un segundo plano. Entonces, ese tiempo que te dan es mínimo, o tienes que buscarlo entre los espacios que tengas para poder. Por ejemplo, como te digo, esta fue la transición entre el alistamiento en el Getting Ready hasta a la ceremonia. Fue en ese momento nomás, mientras ella salía y los familiares estaban allá al fondo. Y los paredes a los costados no eran de ningún color, ¿no? Eran color de gris, Eran ¿no? como amarillo quemado, como mustard, como ese color más o menos. Entonces ayudó también un poco a ese cálido que dio toda la imagen. Pero también hiciste tu exposure como un poco menos que como maybe a stop más bajo, ¿no? Como Casi hiciste un tres, poco casi. oscuro para traer ese. Sí, lo bajé casi 3 pasos. Casi siempre subexpongo mucho. Primero hago eso, hago un primer disparo sin flash para ver la luz ambiente, y luego compenso con el flash trasero y luego pongo ya la luz principal. Qué bien, me encanta, está súper lindo.
Tiene algunas personas, Dunia aquí dice, hola desde Honduras. Hola, pero yo no estoy pidiendo ver los comentarios, ¿yo los puedo ver? ¿Sabe qué? Si abres Facebook, de tu lado, puede ver Ah. también. Pero estoy poniendo aquí en la pantalla para que ellos puedan ver. Ahora está, nosotros podemos ver tu pantalla también, así que, pero está bien. Ah, ya De hecho, está. dejad nomás y vamos a ver. Se puede Ah, ver, está. ¿viste? Está bien, está bien. Ah, okay. Ahí está César, dice, Christian, sos un duro, felicitaciones. Gracias. Hay una de Zohab, dice que siempre quería verte aquí en este show. Y un persona de Santiago dice que hablamos muy bien español. Yo no sé si estoy hablando muy bien, pero voy a Lo bueno saber. es que yo no estoy hablando en inglés. Sí. Y Guillermo dice, saludos desde Argentina. Qué bien. Sabe que mi esposa ahorita está en Paraguay, recién llegó ahí. Entonces, Ella es paraguaya, ¿verdad? ¿O sí, es argentina? paraguaya, sí. Ah, okay. Muy bien, Christian, me encanta esta imagen. Vamos a ver otro ahí. Tiene cuatro, entonces vamos a ver. Ahí está, me encanta eso también. ¿Cómo amplío esto? Oh, Juan dice, hola desde Perú ahora también. Tenemos de Perú, Honduras, de México. De todas partes. Un segundo, quiero ver es cómo. Oh, ya. Ahora sí. Está Listo. perfecto. Ajá. Bueno, creo que la que baja está un poco pixelada, Ah, sabe que pero funciona. en el video creo que está bien. Ok, Entonces, ok, ya. Yeah. ok. Sí, esta la bajamos del Facebook, entonces creo que está un poco pixelada, pero bueno, creo que se ve bien. Sí, entonces contanos cómo hiciste esa foto y qué estaba pensando en cómo para crearlo. Bueno, este fue casi hace un mes. Fue en Monterrey, México. Fue en una casa en la que hicimos la sesión preboda. Con ellos fue bien interesante porque me dieron muchísima libertad de trabajo y trabajamos casi 3 horas con ellos. Esto fue casi al final de la sesión. Esto es en un balcón que tiene la casa como con vista a Monterrey. Ya estábamos terminando, ellos ya estaban un poco cansados. Y se sirvieron unas copas con agua y con refresco. Entonces, ya habíamos hecho, no sé si alcanzas a ver al fondo, hay como un hueco entre los árboles que daba hacia la vista hacia Monterrey. Ya habíamos hecho esa foto como enmarcándolos a ellos dentro de los árboles. Y cuando paramos, vi que habían servido las copas con agua. Entonces, lo que ven ustedes, estas bolitas de bokeh que ven ustedes acá, fueron dos speedlights que disparé hacia las copas. Yo disparé en medio de las dos copas y esta luz amarilla que están viendo aquí es un reflejo de la mesa, de la misma mesa en la que tomé la foto. Es decir, aquí hay como dos reflejos diferentes, las de las copas y las de la mesa. Y lo único que se utilizó fue un tercer flash, muy similar al de la foto anterior, con un grid y un max fear. Esta vez no fueron dos, sino un solo grid. Apuntándolos a ellos y eso fue. Lo mismo, subexpuse unos dos pasos, este no subexpuse tanto como la anterior y compensé con la potencia del flash, más o menos diría que como un cuarto, más o menos un cuarto de potencia. Wow, entonces los vasos, o sea, para entender bien, tenía vasos en una mesa y mandaste la luz de la speedlight en los vasos para crear Este bokeh, sí. Ya. Pero me faltó decir que los flash, los speedlights que iban hacia los vasos tenían un gel rojo y un oro, uno como el color coral, creo que se llama, y el otro es el azul. Pero qué interesante. Entonces, ¿cuán grande era tu lente que usaste como un? Este fue un 85, de hecho este no es un lente mío, este fue un lente que me prestaron, era un 85 Sigma. Creo que es 1.4, 1.8. Estaba la máxima apertura que me daba el lente. Lo estaba probando porque me había parecido que me enfocaba de rápido ese lente, a diferencia del Canon. Y lo probé para esta foto. Qué bien, qué bien. Ah. Entonces, ¿y la luz en la pareja, qué estaba usando ahí? Ese es un grid con un max fear. Y está como un cuarto de potencia más o menos el disparo.
Gotcha. El disparo que hice de los dos flash hacia las copas fue, debió ser un 32avo o un 64avo de potencia. Fue muy poca potencia. Gotcha. Okay. So, en inglés voy a tratar de explicar aquí. And so Dale. you used, so just to explain this, you used flashes that were, you had there some tables or a table there, and then there were some cups on the table. And so you had the flashes hitting the cups with a blue and red gel to create the little bokeh balls, right? Right. And then the flash on the couple, you had a grid and a sphere at about a quarter power, roughly, you said. And that was the light that you were putting on the couple. Is that correct? Yeah, correct. Qué interesante. Me encanta cómo usaste. Pero era un shot, no era como un double exposure, ¿no? Era todo en No, uno. todo eso en uno, es un solo disparo. So everything in one shot right there. Qué lindo. Me encanta. Yeah, ¿y te gusta hacer cosas así? Como usar los bokeh balls en frente y cosas así. Sí, todo el tiempo, como te digo, cuando tengo el tiempo de hacerlo, me suelo considerar un fotógrafo algo clásico en medio de lo que muestro en redes sociales. La mayoría del tiempo estoy haciendo fotos muy, muy conservadoras, muy bien expuestas, como te decía, muchas fotos de familia, de invitados, demás. Pero entonces cuando tengo esos espacios de tiempo, por ejemplo, en las mesas, en la recepción, suelo buscar copas, cristales, todo tipo de jugueticos que pueda usar para hacer fotos, cuando están bailando, cuando están haciendo el brindis. En todos esos momentos trato de aprovechar para hacer una foto diferente, no solo a la que tengo como el safe shot, sino también hacer una creativa. Yeah, I love it. Again, just for those that are listening in English, Christian's just saying that he's typically very he likes to do those traditional shots. In fact, Christian, si quiere mostrar tu cara rapidito, vamos a traerte aquí de vuelta. So what I was saying was Christian ¿Me ves? basically he's a ver, no todavía. Ah, pero te tengo que Cancelar aquí. ahora sí. Ahí está. So I just to kind of translate a little bit real quick what Christian is saying. He was saying that he's typically kind of does the traditional wedding shots, but when he has a little bit of time, he can kind of squeeze in some of those very creative ones. So again, in that shot right there, he just had some flashes that were aiming towards these glasses full of water. Is that right? And he had some gels on there that were kind of creating that those really cool bokeh balls, I guess you could say. So. Awesome shot. Love it. Here is something we're going to tell you in English, so Okay. you can tell them that, then in Spanish. There is a very flat place where we work this session. There is a big house where we do the pre-wedding session, but a few hours you were working with the same, like in the same spaces. So I have to start to find different type of photos because whatever I turn is like the same flat wall. So I have to start to find different type of things because I only have 3 hours with the couple. But they were moving all around the house. It would look like a lot of time, but actually each photo took like 3 or 2 minutes, no more. Qué bien. Me encanta. Your English is actually quite well, Christian. Thank you. I was lucky this time. Mejor que mi español. No, pero vamos a hablar español porque quiero que la gente se aprovechen de la oportunidad que lo que están hablando español. Hey, Santiago quiere saber, dice, normalmente, ¿cuántos flash lleva a un boda? Tres, Tres, siempre ok. llevo tres. Uno principal, diría que el 90% de mis fotos tienen un flash con una especie de boom. Ese normalmente tiene un sphere o un grid. Ese es el que uso, diría, el 90% del tiempo. Y llevo dos más en stands, en unos trípodes, que son los que suelo usar para las fotos de grupales, son las que suelo usar para poner en la pista de baile. No las en la iglesia también, esos siempre son fijos y siempre tengo uno móvil, siempre tengo una luz que pueda mover siempre. Es muy útil en la iglesia, por ejemplo, cuando solo tienes dos luces estáticas, pero quieres tomar una foto desde atrás, ya te queda una contraluz.
Entonces, tener esa luz siempre móvil te ayuda a tener ese tercer punto de luz que a veces no lo tienes. Por eso Entiendo. siempre cargo tres. Qué bien, qué bien. Hay otra pregunta que está diciendo, bueno, dice, está en inglés, la mayoría dice, I love Christian's photos y Trevor's too, gracias. Y saludos Gracias. desde Madrid, España, saludos a Magma Community. Qué bien. Qué calidad. Ok, entonces, Christian, tiene dos más fotos ahí que quería compartir y bueno, como les digo, a Christian tiene tantas fotos lindas. Christian, ¿cuál es tu el nombre de tu página para que la gente pueda encontrar más? Cristiancardona.co. ChristianCardona.co. Sí, en Instagram, Cristian Cardona P. ¿P? ¿Como la letra P? Sí. Ok. Y en Facebook me encuentran también como Cristian Cardona o Express Books, pero Express es con X preso. Se escribe. Voy a escribir aquí Horrible para que la name, but. gente pueda ver también, para que puedan ir y encontrar tu Instagram y también tu página y cosas así. Y también está muchas veces está en la comunidad de Magma también. Qué bien, podemos ver esta foto también. Si quiere contarnos de cómo hiciste la Bueno, esta fue la sangrita. misma boda, este fue ya Ajá. el día de la boda, este fue el momento antes de que entraran los novios a la fiesta, y como te dije, siempre en esta boda, pues en esta y en casi todas las bodas, el tiempo para hacer retratos con los novios fue mínimo. En México normalmente te dan con ellos tuve una excepción y es que tuve un tiempo antes de la boda para hacer fotos, pero durante la boda es muy difícil tener estos espacios para hacer fotos. Este fue el lugar donde es como un cuarto, en un salón en Monterrey, donde se alista el novio y la novia, y es un cuarto vacío, pero tiene este increíble muro de fondo que estaba iluminado. Y acá estaba teniendo un problema cuando quería disparar la foto. Como el piso es como en mármol, por todo lado cuando disparaba me daba reflejos, aquí en el piso. Acá me daba reflejo o se veía el stick del asistente. Esta foto fue difícil de hacer, pero de nuevo me tocó hacerla muy rápido. Una de las cosas que trato de enseñar en los talleres precisamente es que no importa el lugar que tengas, tienes que resolver la foto rápido, porque pues no te van a dar el tiempo en una boda de pensar mucho. Aquí la solución fue usar un grid solo, no usamos nada más, solo usamos el grid. En particular porque el sphere alcanzaba a verse dentro de los reflejos del piso y me dañaba la textura que ven acá, que quería que se viera. Entonces, al igual que en las otras fotos, hice primero una exposición a la luz ambiente, subexpuse unos dos pasos y compensé con muy poquita potencia del flash. Aquí creería que disparé en un 32avo de potencia, un 64avo quizás. Estaría en un ISO 3200, algo así, porque quería capturar mucho la luz ambiente y habré disparado también con muy poca velocidad. O sea, aquí mi prioridad era conseguir la mayor cantidad de luz ambiente que pudiera. No recuerdo qué velocidad habré usado, pero calculo que un 125avo, un 100, no sabría decirte, pero sí fue muy poca y quedándome muy quieto, por supuesto. ¿Y la luz atrás de él, entonces, este viene del ambiente? Es luz ambiente, primero probé con algunos geles, pero definitivamente la luz ambiente en este caso ganó. Qué bien, qué bien. Pero como te digo, esto fue cuestión también de minutos. Si tú pudieras ver en el Photomechanic las sesiones, el tiempo siempre son 2, 3 minutos, 1 minuto, siempre es así. Y me he acostumbrado a trabajar así porque en los colegios, desde que empecé a hacer colegios, normalmente en un día tengo que hacer 30, 40 alumnos por día. Y pues si has visto las fotos que he hecho para colegios, los muchachos llegan con. Este es un ejemplo perfecto de cómo hago las fotos en un colegio. El muchacho llega con todo listo, yo solo tengo que hacer la foto en los 5 minutos que tengo de trabajo con él. Entonces, por eso en las bodas, cuando llego a las bodas, se me ha facilitado de cierta manera eso, porque entre semanas estoy disparando mucho, estoy haciendo todos los días práctica con eso. Qué bien. Entonces, rapidito en inglés para los que no. So, real quick for in English. Christian was just explaining that for this shot, he just quickly he had him sit down. The light behind him is actually ambient light that's coming in through the
from the outside. He had tried a few times the gels, but he decided to use ambient. There's the issue was the reflection on the bottom, and so Christian set up one light, had it touching him with a grid. Is that right? Yeah. And then you had it at a very low power, like 1/32nd or 1/64th power. Just a little bit of light. So again, you didn't want that light spilling everywhere, but you just wanted a little bit of light on his face there. And it looks like you told him probably to look up towards the light. Correct. Yeah. Yeah. Qué calidad, Christian. Me encanta esta foto. A ver. Hay una pregunta de Cata. Dice, hola, Christian. Un consejo para quienes iniciamos y somos del montón fotógrafo colombiano. ¿Cómo es? Un consejo para quienes iniciamos, o sea, las personas que están empezando, me parece, así es la pregunta. Sí, pero no, primero hay que decirle que no hay fotógrafos del montón. Todos tuvimos algún día en el que empezamos. Espérate, pongo la, que me pueda ver. Ajá, sí. Ya, hola. ¿Ya me ves? Sí, sí. Bueno, no, lo primero, no hay fotógrafos del montón. Todos algún momento en la vida empezamos. El consejo que yo creo, eso yo creo que lo han escuchado mucho de muchos fotógrafos, pero creo que no sobra repetirlo, practicar. Creo que la suerte que he tenido yo de trabajar en colegios durante tantos años es que casi a diario estoy disparando. Casi todos los días tengo una cámara en mi mano. Y pues, por supuesto, tú puedes bajar tutoriales de YouTube, de Vimeo, de Internet, comprar filtros, lo que tú quieras, pero... la única manera de mejorar en esto es todos los días agarrar la cámara y probar. Si no te funcionó algo, ya sabes que no te funciona, entonces prueba otra cosa hasta que lo logres. Yo me considero una persona poco o nada técnica. Realmente lo hago más como intuitivamente, como ya sé ciertas cosas que funcionan y simplemente las aplico, y cuando no, pues ya entendí por qué no. La siguiente vez ya simplemente lo trato de hacer mejor. Y es simplemente cuestión de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, porque realmente... Más consejos que ese, como decirte cómo debes setear tu cámara o qué cámara comprar o todo eso, creo que todo eso es secundario. Realmente lo único que necesitas hacer es trabajar mucho. Ya. Yeah. No, yo digo, es como, por ejemplo, yo no tengo los músculos, ¿no? Es porque no me voy al gimnasio. Entonces, si quiero los músculos, si quiero ser bien grande con eso, entonces tengo que ir y hacer lo práctico. Tengo que tener la experiencia. Mismo como viene con las fotos y eso también. Exactamente. Entonces, igual. Si queremos llegar a ser bueno con eso, tenemos que hacerlo muchas veces. Hay un libro de Malcolm Gladwell que habla de cómo cuántos tenemos que practicar para llegar a ser profesional en algo, una skill que queremos aprender, ¿no? Son años, ¿no? Ya, yeah, años, exactamente, como 10,000 horas, dice. Pero no sabemos exactamente cuánto es el tiempo, pero sin embargo tenemos que practicar. Tenemos que siempre, como está diciendo, tener una cámara, porque cada vez que use uno, va aprendiendo nuevas cosas. A veces nosotros pensamos, me parece, yo conozco todo de mi cámara, yo sé todo de mi luz y cosas así. Pero cada vez que practicamos, cada vez que usamos nuestras cámaras, aprendemos algo nuevo. Sí, y mira que me pasa que uno nunca termina de aprender. Ahorita me están dando unas cámaras Fuji para probarlas. Uh-huh. Y me siento como empezando de cero otra vez, porque es otro sistema totalmente diferente al que suelo usar. Yo uso Canon. Yeah. Y estoy probando las Fuji para hacer exactamente lo que hago con la Canon, y estoy empezando otra vez de cero a volver a aprender a usar los flashes, a configurar una cámara totalmente diferente a la que uso. Entonces es un ejercicio chévere de estar pensando en otras cosas diferentes a lo que ya se te ha vuelto tu día a día, ¿no? Ya, yeah, exactamente. Hey, Luz tiene una pregunta, dice, ¿cómo se puede evitar líneas oscuras cuando se dispara con speedlight? Líneas oscuras, creo que me estás hablando de cuando, si subes la velocidad por arriba de la velocidad de obturación de tu cámara. Es decir, si supongo que es el bandeado... Es decir, tienes que tener radios y cámaras que te permitan disparar en high speed, o sea, por arriba de la velocidad de obturación de tu cámara. Si tienes una línea como mucha luz y una línea negra, es porque la cortina de la cámara no alcanza a ser tan rápida como la luz del flash, entonces tienes que investigar un poco sobre ese tema del high speed sync. Uh-huh. Ya, y por ahora, si no tiene el equipo que pueda hacer high speed sync, tiene que dejar tu shutter. ¿Cómo se dice shutter en español? Sí. La velocidad de obturación. Ya, yeah, velocidad de obturación, bajo de 100, 1 sobre 200. Depende de la cámara, en Nikon 250, en Canon 200. Ya. Yeah.
En Fuji también 250 también. Yeah, gracias. Es a veces un poco es nuevo para mí explicar en español, entonces. No, pero está perfecto. Muy bien, Y no sé entonces, si te Christian. resolvió la pregunta, pero creo que sí. Sí, creo que de eso está hablando. Christian, ¿tiene una foto más que vamos a compartir por ahora? Si ¿sí puedes compartir tu pantalla también ahí? Y vamos a Listo. ver. Ah, me encanta eso. Qué calidad. Bueno, esta foto es como esas fotos que sientes para ti mismo como un premio. Yo no me considero realmente un fotógrafo documental, yo me considero un retratista que hace bodas. Y siempre se lo digo así a mis parejas porque creo que el skill o la habilidad de ser un documentalista es algo bien diferente al del retratista. Creo que son dos corrientes muy diferentes y ambas muy válidas. Pero admiro muchísimo a los documentalistas, a esos fotógrafos que tienen la capacidad de hacer como muchas cosas dentro de una foto, sin tantos de pronto recursos y cosas. Aquí esta foto en particular es como que reúne muchas cosas de este día en una boda en Cartagena. Lo particular es que lo que hablamos al principio un poco de la flexibilidad que te permiten los equipos Matmos de no estar cargando mucho equipo. En un lugar como este, pues fue esencial. Esto se llama un cotillón. Normalmente cuando se sale de la iglesia en Cartagena, ponen una banda que empieza a tocar música tradicional colombiana y van bailando por la calle hasta el lugar donde es la recepción. Por supuesto, esto es de noche, en las peores condiciones de luz posible, la gente moviéndose, o sea, todo en contra tuyo. Entonces aquí es de las veces en las que he agradecido tener un equipo como el Max Fear, porque en vez de tener una caja de luz gigante que seguramente se me hubiera atravesado aquí por algún lado, mi asistente iba pues con solo la maleta y el stick con el Sphere y me permitió tener una luz que simuló. Estar concentrándome no tanto en hacer algo creativo, sino en tratar de agarrar todos los elementos que estaban dentro de la foto. Y es un poco lo que estoy empezando a tratar de buscar ahora con mi trabajo. No solamente hacer fotos bonitas, decoradas y con muchos colores y demás, sino ahora estoy tratando de combinar un poco lo que ya sé hacer a nivel técnico y a nivel de color, con un poco un toque más documental. Y esta foto, por lo menos para mí, fue como de esas primeras que he empezado a lograr. Estoy tratando de hacer una foto así por boda. De por lo menos, por boda, yo salgo con una foto que cuente más que simplemente un retrato posado. Entonces, este es como mi nuevo reto como fotógrafo ahorita, por lo menos en bodas. Pero qué lindo, me encanta eso. Entonces, ¿a qué hora de la día fue esto? ¿A como en la tarde o como en la noche o Esto cómo es fue? 8, 9 de la noche. Yo casi siempre ya cuando arranca la fiesta y cuando arranca ya la recepción, prácticamente trabajo toda la noche con el 1635, es mi lente favorito. Y el 16 lo que me permite es poder agarrar todo esto que estás viendo acá, o sea, que no se me escapara la palenquera, se llaman estas señoras que ves aquí a este lado, en Cartagena las llaman palenqueras, que tienen como un vestido tradicional. Y pues poder también agarrar a la gente bailando y todo lo demás. Yo casi todo el tiempo estoy con el 1635 en la noche y me permite crear esos ángulos también pues un poco como forzados y un poco dramáticos que no lograría de pronto con un 35 o un 50. Ya sería otra cosa, creo, pero pues eso es lo que hago. Y el Max Fear, como te digo, está muy arriba. Si pudieras ver a mi asistente, está por acá. O sea, más atrás, muy alto está tratando de que me diera luz a todo lo que estoy viendo acá. Si ves, alcanzó a darle luz un poco a ella, le alcanzó a dar luz a todo el mundo, precisamente porque estaba tratando de que se viera como si fuera una luz de la calle. Qué lindo. Ahí, Guillermo está diciendo que en América del Sur la mayoría de las bodas están de la noche. ¿Está cierto Sí. eso? Sí, es muy. En Cartagena, que es un lugar donde se hacen muchas bodas aquí en Colombia, las suelen hacer de noche por el calor. Entonces es muy, muy normal que las bodas sean de noche, pero sí es algo tradicional. En México también suelen empezar temprano, pero las ceremonias suelen ser de noche. Entonces, eso también me ha forzado mucho a usar el flash, los speed days.
porque necesariamente no cuento siempre con luz natural, que me gusta mucho, pero me he acostumbrado a disparar prácticamente todo el tiempo, sea día o sea de noche, con flash, porque casi siempre mis condiciones están en contra y no a favor. Hey, Christian, in English, voy a decir algo rapidito. For those who are asking questions in English, I'd be happy to go in myself, or Christian can go in a little bit later. We can actually respond to some of those questions. Of course. If you are asking any questions in English, don't feel like we won't respond to them. We'll definitely get back to those. Just in Spanish again, Juan está preguntando con respecto a esta foto, está diciendo de cuántos flashes usaste aquí. Era Uno. uno en frente a la mano izquierda, ¿no? Sí, pero muy, muy hacia el fondo de la calle. No está totalmente frontal. Y está muy alto, diría que el flash está a unos 4 metros de altura. Lo más alto que pude en ese momento. Bueno, que pudo mi asistente, la verdad, yo solo estaba disparando. Pero ¿Y tenía algún gel también o solamente el MaxSphere? solo el MaxSphere. Al principio puse un CTB. Porque todas las calles son de mucho color y muy naranjas y hay luz tungsteno. Es muy amarilla la luz. Pero no estaba logrando en ese momento el resultado. Lo mismo, esto fue en cuestión de segundos porque realmente no había tiempo y solo me quedé con el Sphere. MaxSphere. Qué bien. Esto me gusta que la luz fuera cálida. Siempre me gustan esos colores. También me encanta también. Y con tus fotos, había una pregunta con respecto a los lentes que usas normalmente. Y mencionaste el 16 hasta 35. ¿Hay otros lentes que te guste usar en las bodas? Sí, ¿ya me ves acá? Ah, ok. Sí, en las bodas suelo llevar cuatro. Los tengo ya como con unos usos muy particulares. El 16-35 para fiesta, a retratos de pronto panorámicos y demás. El 50 para los grupos, para las fotos de grupos. El 85 cuando tengo lo estoy usando muy poco ahora. El 85 cuando puedo hacer retratos o cuando tengo tiempo de hacer sesión con la pareja. Y el 35 para toda la parte más documental y cuando estoy trabajando más con luz natural y demás. Pero diría que los dos lentes que más uso son el 16-35 y el 50. Interesante. Entonces el más largo es el 85, ¿ah? Sí, pero muy poco lo estoy usando. Muy poco. Qué Cada vez menos, interesante. de verdad. Qué lindo. Me gusta cómo puede usar los lentes más cortos para capturar todo lo que está pasando. Significa que siempre estás bien metido dentro de lo que está pasando, ¿no? Sí, trato de estar como parte del, como que la gente sienta que la foto es, que estoy ahí cerca. Me gusta hacer retratos con el 16-35, me gusta hacer mucho retrato con el 16-35, que no suele ser un lente para retratos. Pero me gusta hacer, esa que vimos anteriormente del novio sentado, es con un 16-35. Y me Entiendo. gusta hacer muchos retratos de ese tipo. Y había una pregunta también con respecto a tu white balance. ¿Cuál es el white balance que usas? Imagino que estás siempre cambiando y cosas así, pero No, hay automático, siempre automático. automático. Entonces, más tarde en la cámara, si quiere más. Sí, ya en revelado, en posproceso, ya compenso si es necesario, pero casi siempre ya tengo la foto, estoy tratando de que la foto me salga prácticamente lista en cámara. Entiendo. Lo que hago siempre es fortalecer más colores, es prácticamente lo que hago al final, pero estoy Qué tratando de que me queden ya listas en cámara. bien. ¿Y conoces este Guillermo Muratorio? Oh, no. ¿No? Oh, Guillermo. porque él dijo que los elogios son para vos, Christian, pero tu asistente merece un gran aplauso también. Sí, ellos sufren mucho, Y Diego. yo pensé capaz Guillermo es tu asistente. No, 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 sí, pero sí sufren bastante. No, qué bien, qué Pero nos bien. corremos a la par, o sea, el asistente, yo sin asistente me siento que no tengo la misma capacidad de trabajar porque estoy pendiente de otra cosa más. Solo estar pendiente de disparar, no más. ¿Tiene una forma de decir tus asistentes cómo moverse con las luces o ellos están acostumbrados? Mira, es fácil. Esta es la cara del flash. Siempre que si estás en la fiesta y hay tanto ruido, ellos no te van a escuchar gritando. Entonces, yo, por ejemplo, si le digo que ponga los flashes de determinada manera, él copia dónde quiero el flash dependiendo de cómo mueva la mano. Qué bien. Eso es todo.
Entonces, en vez de estar gritándole, ¡ay, mueve el flash! Ya. No, pues, Aquí, aquí. ya me entiende, sí, él ya me entiende. Qué bien, Bueno, me ya, encanta eso. tengo los asistentes. Me entiende ya cuando muevo la mano. Es la forma más fácil. Qué bien. Qué calidad, Christian. Pues Yo gracias. creo que entrando en esta entrevista yo estaba más nervioso más nervioso que vos porque tenía que hablar un idioma que no estoy tan acostumbrado de hacer entrevistas con eso, pero creo que pasamos bien. Creo que la No, te fue gente muy entendía bien. bien. No, súper bien. Yo te digo, estás mejor que mi inglés. No, no, no. Pero tus fotos son espectacular, mi amigo. Me encanta siempre. Hace algunos años, cuando pusiste tu primera foto ahí en la Magma Community, dije, wow, este hombre tiene un talento. Siempre me encantó y estoy agradecido por la amistad que hemos formado desde este tiempo, porque un día espero poder. Todavía no hemos conocido uno a otro en persona, ¿no? Personalmente, sí, no, no Pero nos hemos atrevido a tomarnos un café. sí, me Ya, parece pues es bien. verdad, Me tenemos que parece hacerlo. bien. Entonces, por los que están mirando y tienen algunas preguntas, en los próximos días, siempre yo y Christian y cosas así, vamos a mirar de vez en cuando los comentarios y poder comentar y responder algunas de las preguntas ahí. Con todo gusto. Pero Christian, en los próximos días, ¿qué tiene? ¿Tiene algunas bodas o te vas a algún lugar? ¿Dónde? Sí, mucho, mucho viaje. ¿Ya? Tengo, bueno, estamos en cierres de trabajos con colegios, que eso es normalmente trabajamos todo el año. Tengo una boda en Cuba, me tiene muy, muy entusiasmado, en 15 días. Tengo varias bodas fuera, Qué una en bien. Austria también. México, hay varias bodas, y bueno, en Colombia tengo varias también, acá en Cartagena, como siempre es una plaza que suelo ir mucho, hay bastantes veces, pero esas dos en particular que te comento me tienen muy entusiasmado porque son lugares realmente bien diferentes a lo que he solido ir a hacer bodas. Entonces, ya veremos qué sale por allá. Qué calidad. César Ochoa dice, Christian, la última foto. ¿Cómo? Última, sí, ¿la pongo? No, entiendo bien su comentario. Capaz está comentando con otro. Pero Okay. para mí creo que está diciendo que Christian está el mejor fotógrafo del mundo. Eso es lo que está diciendo. No, pero de Gracias. verdad, Christian, No, gracias. Muchas gracias por tener esa oportunidad de hablar aquí. Como estamos diciendo, si quieren ver más de su trabajo, es christiancardona.co, ¿no más? sí. Y también en su Instagram es christiancardonap, como letra P. Y se puede ver más de ahí. Y está haciendo varias clases también lo que me gustó de tu clase, un día estaba mirando en Facebook Live y estaba haciendo esta cosa de tiempo con tus estudiantes, de como, hey, mira, tiene 8 minutos, tiene que crear 3 fotos, algo así. Cosas así son muy buenas para la gente para practicar. Es que esa es la realidad en la que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces, no, no vas a tener 2 horas para hacer una foto normalmente. Entonces, los ejercicios que hacemos en los talleres es bajo presión. Todo es bajo presión, tiempo, y resolver rápido. Es hacer una foto donde te toque hacerla. No, es cierto. Lo que César estaba diciendo que él quería ver más fotos. Eso es lo que estaba diciendo. Ah, okay. Pero entonces César tiene que mirar su Instagram y Facebook y cosas Sí. así, ¿no? Sé que no, no tenemos todo el tiempo de la mañana. Es cierto. Hey, Christian, muchas, muchas gracias por tener ese tiempo con nosotros y Gracias a estoy ti. muy animado en el futuro de conocerte en persona y hacer más videos y cosas así, ¿ok? Sí, pronto, pronto lo haremos, estoy seguro. Estoy seguro también. Gracias, Christian. Gracias a todos que están mirando y que tengan un buen día. Y Gracias a otra todos vez, si y tienen algunas preguntas o comentarios, pueden hacer a ti ahí atrás y también ahí en YouTube para los que están mirando allá. bueno, Gracias, gracias a Christian. todos y gracias a ti, Trevor. Un abrazo para ti, tu familia y todos allá en Magma. Muchas gracias. Gracias, Christian. Un abrazo también.